imponiendo una paz que no la queremos nadie, porque se basa en criar cosas, que, en cultivar cosas que luego no las podemos recolectar, como nos obligan a dejar cereal sin recoger, nos obligan a sembrar en los olivares o en los árboles, nos obligan a sembrar espacios de biodiversidad, y no estamos de acuerdo con todas esas cosas. Y nos recortan cada vez más la paz, nos exigen más cosas y no estamos de acuerdo con eso. Pues le pedimos que nos dejen trabajar tranquilos, solamente eso. Solamente que nos dejen trabajar como lo estábamos haciendo hasta ahora. La calidad de los productos extracomunitarios no cumple con las normativas europeas. Mientras aquí nos cuesta el producir el doble por los salarios, por la burocracia y porque tenemos mejor calidad, de otros países están pasando sin controles y con sueldos ruinosos. O sea, no podemos competir y nos están afectando porque encima nos están envenenando. 2030, 2030, es nefasta. Es nefasta, nos las imponen los burocráticos, nos las ponen europarlamentarios y eurodiputados y asesores que no tienen ni idea de lo que es el sector agrario y nos están llevando a un caos total a nivel europeo. Y de ahí están las manifestaciones todos los días que está en pie de guerra el sector agrario. O sea, no se pueden hacer más inconvenientes para ser agricultor. No podemos seguir por esa línea.